¿Qué tal a todos? Javier Aponte aquí con ustedes en otra clase más. Hoy vamos a ver lo que es el doble paradide. El doble paradide sería lo siguiente. Para empezar de lleno y empezar en detalle en lo que es el doble paradide, para todos entenderlo bien chévere, yo quiero primero desglosar lo que es el paradide o el nombre. En los sencillos, el paradide es del nombre paradide. La parte para son los dos sencillos, pa, da, y el restante son los dides, ¿verdad? Que son los dobles en las manos, pa, da, di, de, pa, da, di, de. Ya teniendo esto claro, el doble paradide lo que significa es que vamos a hacer dos veces o a duplicar la parte del para. Pa, da, pa, da, di, de. Pa, da, pa, da, di, de. Ahora tenemos un patrón de 12 notas en vez de 8. El patrón del paradide sencillo son 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a ver que porque se duplica la parte del para, son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí estamos. Siguiente paso es aplicar la ley de la dinámica. Vamos a aplicar lo que son las dinámicas ahora, ¿ok? Ya vimos que las dinámicas son las notas altas, las notas bajas y el contraste entre ellas. En el caso del paradide sencillo era, que son la nota 1 y la 5. Ahora vamos a hacer las acentuaciones en el doble paradide, en lo que es la nota 1 y la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Algo que les quiero recomendar es que traten, en la medida que puedan, de hacer algún tipo de ejercicio híbrido, en donde puedan combinar lo que son los sencillos y los dobles paradides. Y ir poco a poco acelerando el proceso, acelerando el tempo. Acuérdense, a mí no me interesa mucho el que ustedes hagan eso a 200 millas por hora. A mí lo que me interesa es que todas las notas estén todas bien derechitas, bien parejitas, todo se oiga lindo, ¿ok? Y todo se oiga bien preciso. Así que practiquen esto. Ya ustedes saben, la lección es suya. Mírenla, véanla, verifíquenla, repásenla cuantas veces ustedes quieran. javierapontepr.com para cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan, que ustedes entiendan que yo pueda contestar. Javier Aponte en Facebook, en mi página de músico o aquí en YouTube. Pueden dejarme un comentario, ¿ok? Así que espero que les guste. Los veo en la próxima.